Checando la conexión. Mi querida Family Time, Insta Live Family Time. Today we're going to speak in Spanish. Estamos en San Miguel de Allende, queridos amigos. For you who don't speak Spanish yet, we'll learn now. A little bit. A little bit. We can actually do it in both languages, no? Absolutely. You speak English too? Yeah. No. Okay. Buenos días, buenos días, buenos días. Otro día maravilloso. Insta Live Family Time. Insta Live, tiempo de familia. Tengo conmigo a una queridísima amiga. Usted es la culpable de que yo sea madre, tanto como mi esposo. ¿Y eso cómo? ¿Verdad? Les vamos a contar cómo. Tengo con nosotros aquí a mi queridísima Patricia Soria, que conocí nada menos y nada más que cuando su hija tenía 2 años en Milán. ¿Eso hace cuántos años? Hace 28 años. ¿Hace 28 años? Así es. ¿Y cómo la conocí? Porque estaba yo en un restaurante en Bérgamo con una delegación japonesa. Pero así, mientras estaba aquí con el japonesito, veía que en aquella mesa dos mujeres estaban peleando por pagar la cuenta. Two ladies were fighting to pay the bill in the next door table in a restaurant in Bergamo, Italy. Y me acerco y le digo, ¿mexicanas? ¿Cómo sabes? Porque se están peleando por la cuenta. Mexican, because you're actually fighting for the bill. Cuéntanos. ¿Qué sentiste, por favor, cuando llegué y te pregunté así? ¿Y qué fue lo que pasó que nos hizo tan amigas? Pues nos hizo, amiga, un entendimiento entre las dos de ser personas profesionistas, de ser exitosas, de tener un futuro muy halagador, de ser felices, de ser emprendedoras. Nuestra querida Patricia, en ese momento ya había tenido, ¿cuántos años de estar en la vida diplomática? En la vida representar a nuestro México. De 1974 a 1989, 90, uh-huh. Échale. Échale. Todos esos años yo la conozco cuando ella es cónsul general en Milán. Y yo digo, wow, hola. Y nos fuimos a comer, me invitaste. Y yo vi a su niñita de 2 años ahí corriendo, caminando. Yo tenía en ese entonces 37 años y no tenía hijos. Porque decía, ay, no, yo quiero andar en sedas y viajando con mi esposo. Yo como intérprete viajaba todo el tiempo. Me encontraba a mi amado aquí, me encontraba a mi amado allá. Ay, pañales, eso, no. Cuando veo que Patty tiene esta niñita, y Patty siempre súper bien vestidita y siempre hablando de cosas interesantes, nunca me habló de pañales, aunque sí tenía pañales. Y yo dije, ay, mejor sí me voy a subir al tren. Y a los 39 años nace Yusif y a los 40 nace Sara. Sí, rebasaste la meta. Muchas gracias. Así es que las personas que estén ahí, y ahorita regresamos a la importancia que tiene querer a tu país de la manera como Patricia lo hace y estuvo ahí para los inmigrantes. Yo lo vi con mis propios ojos. Qué manera de entregarse. Y vamos a ver, aquí tenemos a su hermanita Coral. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en San Miguel de Allende, en un lugar hermosísimo, lleno de energía, lleno de luz y sobre todo aquí con Gloria, que la acabo de conocer por medio de mi hermana. Es una persona, es una mujer con mucha luz, es hermosísima, divina, muy agradecida por tu invitación. Vamos a regresar, la próxima semana vamos a regresar para seguir disfrutando de tus villas. Y estoy tan encantada porque ambas están conmigo en este ver un mundo alimentado, sereno, dignificado y muy abrazado. Patty, con esta visión y tú aquí, ¿qué te llevas de Villas Hishu? ¿Qué te llevas de lo que hacemos en el templo en las mañanas? Bueno, confirmo que eres una mujer emprendedora y muy bien plantada. Que lo que te propones lo logras. Tu lugar es espléndido, te sientes en contacto con la naturaleza. Tiene un centro holístico fenomenal. Hemos hecho meditación en las mañanas, en las tardes,
Hemos visitado San Miguel de Allende, que lamentablemente ahorita no hay tanta gente, pero qué bueno para nosotros porque estuvimos en la plaza 2 horas admirando la iglesia de San Miguel, una belleza. Comimos churros con chocolate, ahí sentados enfrente. Sí. Fuimos las más felices. Estamos conscientes de lo que está pasando. Bigloria lleva amor, salud, felicidad a toda la gente. Es impresionante cómo ella se desprende de ese miedo que estamos padeciendo muchas personas para entregarse a la gente del pueblo. Eso me llevo el paisaje hermoso, el cantar de los pajaritos, toda la naturaleza que tiene a su alrededor, todo el cariño que te brinda, te sientes como en casa. La verdad que es un lugar, he conocido muchísimos lugares, pero este es el mejor. ¡Ay, qué buen gusto tienes! Sí, la verdad. Patricia dijo, miedo que estamos viviendo. La verdad, yo no. No, tengo ningún miedo. Mucha compasión a todas esas personas que sí tienen ese miedo. Yo no les digo que yo no. A mí me pasó cuando llegué hace 6 semanas desde Dubái. Llegué aquí, ¡fum!, pitando para poder estar con mi equipo en este momento donde el miedo lo están produciendo. El miedo es algo muy, muy necesario porque cuando tu ancestro corrió porque tenía miedo del mastodonte que tenía atrás, el miedo lo salvó. Porque el miedo que hace que te venga la hormona del estrés y ahora sí tienes la capacidad de correr o de defenderte con unos superpoderes que te da el hecho que estás diseñado tan perfectamente que cuando hay un peligro te da el miedo y corres. Pero señoras y señores, chicos y chicas, el pobre Cobitito también es una creación divina igual que tú y que yo. Buenos días, Cobitito, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Me estás diciendo buenos días? Sí, Cobitito, te estoy diciendo buenos días. Pero todo el mundo me está odiando. Mira, es que tienen miedo. Pero la verdad, tú no tienes nada que ver en este entierro. Es el rol que te metieron de malvado. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos virus están con el Cobitito? Muchísimos virus todo el tiempo y bacterias todo el tiempo. Y hemos coexistido con ellos 200,000 años. Y ahora hay unos intereses, tiene que haber algunos intereses de alguien para que nos quiten la dignidad de poder comprarle la leche a nuestros hijos. Este Cobitito ha sido partícipe en la muerte de 350,000 personas en todo el mundo. Y de abortos, también de lo que va del año, 16 millones. ¿Quién habla de los abortos? Entonces nada más les pido, el miedo sirve para que te escapes de un mastodonte. ¿Ven un mastodonte por aquí? No. No hay ninguno. No. Entonces lo que les pido es, sí, consideren que Cobitito está. Entonces reenforcen sus pulmones como hicimos allá en el templo. Hacemos ejercicios de respiración de Wim Hof, ya he hablado antes. Háblense bonito, bien importante. El lenguaje de una vida feliz es súper importante. Y abrácense mucho. Cuando naciste, te abrazó tu madre. Tú le debes a tu madre un abrazo toda su vida. Porque si tú vas a pensar que el Cobitito la va a matar, no. Tú la vas a matar de pobrecita, se siente sola. Dios es grande. Entonces acuérdate que ya eres una creación divina y perfecta. Y que el aire está aquí porque Dios nos respira. ¿Quieres dudarlo? Allá tú. Te va a entrar el miedo, pero no hay mastodonte. Entonces, por favor, vamos a morirnos vivos, ¿no, Pati? No, definitivamente, pero yo también quiero comentarles cómo Gloria ha reaccionado ante toda esta situación, ayudando a la gente. Aquí en su gran espacio tenía un campo pues que estaba inutilizado. Ahora está metiendo el riego con gente voluntaria y con su, obviamente, gente que ella les paga. Y va a ser un huerto fantástico de hortalizas. Eso es una cosa admirable. Nosotros estamos metidas, escondidas, ¿no? Ayudamos lo que podemos, pero no vamos más allá. Gloria, tú eres una persona espectacular, especial. La verdad, te felicito, te admiro muchísimo y te deseo que sigas haciendo, deseo que continúes
jalando a la gente, convocándola, ¿no? Para que cambiemos nuestro pensamiento. Cuidémonos, sí. Yo le digo, hay que cuidarse. Sí, nos cuidamos, pero sin miedo. Y hay que seguir trabajando y ayudando a la gente, porque mucha gente sí lo necesita. Hay unas filas esperando su despensa de calles y más calles. Y gente bien, gente que también está temerosa, sale a las calles y se compromete con la gente que no tiene. Esa es una gran enseñanza que yo me llevo y te felicito. De verdad, es lo máximo. Quiero, por favor, decirles que cada uno de nosotros tenemos un cuerpo único a cada uno de nosotros, pero la energía interna es la misma. Que tú estés aquí, que tú estés aquí, que tú me estés oyendo, hace que yo sea nosotros. No es, o sea, sí soy Gloria con mis talentos como terrestre, pero la energía divina que nos respira, somos todos la misma. Entonces, yo le quiero dar gracias a Luke, que me ayuda con este huerto orgásmico, yo le digo, porque en serio, ¿cuándo me imaginé que yo iba a ser campesina? Y sí, por esta visión que tengo de un mundo alimentado, sereno, dignificado y muy abrazado. Y a veces uno se puede salir fácil cuando oyes lo contrario al lado. Y yo digo, no, voy derecho, no me quito en esta visión. Y si me gritas, yo te abrazo. Ahí tú sabes, yo te voy a abrazar. Entonces, esto me ha ayudado mucho y que Patty haya dicho estas palabras, trayendo a Luke, la persona que me trajo voluntariamente su tiempo, me trae las personas y al material al costo para que podamos alimentar a las personas como tú, como yo, pues que somos humanos, que todos estemos unidos en la perfecta creación divina. Esas personas que he ido a ver en el mercado, porque todos los días voy al mercado a comprarles a las señoras, son mis heroínas. Chicos y chicas, todo el mundo les hace creer que los viejitos están podriditos, métete a la casa, si no te va a llevar pifas. Ellas están allí, así vendiendo, y les hicieron ponerse los bozales. Perdón, quiero ser respetuosa. Hay personas que sí sienten que lo necesitan, pero ellas no lo creen, como yo tampoco. Yo sé que este aire está fresco. Sí, claro. ¿Qué es lo que hago para cuidarme? Tener mi inmunidad elevada para que cuando venga el COVIDito podamos jugar y luego decirle bye bye. Pero no nomás es el COVIDito, hay muchas otras. Yo, 5 horas, de las 5 a las 10 de la mañana, yo me doy las gracias de ser divina creación. Medito, nado en el agua fría, luego a las 8 llega mi equipo y juntos hacemos respiración, hacemos cardio, hablamos del corazón, prendemos el incienso todos los días hacia los ancestros y los tuyos. 5 horas, pues entonces ya estoy lista para empezar el día. No es que es gratis, no. Si tú no comes en un mes, se va a notar. Si comes bien todos los días, se va a notar. Entonces sí, cuídense, pero ¿cómo? ¿Con miedo? ¡Ay, no voy a salir! O como dice Patty, ella llegó desde Ciudad de México. ¡Mírala! ¡Feliz! Cuidémonos, pero desde la vida, no desde la muerte. Y todos ustedes, muchas gracias. Si tienes una manzana, reparte la mitad. La otra mitad te la comes en la noche y esta se la dejas a Pinco Palino, que no tiene comida. Y en la noche te la comes y dices, por ti, Pinco Palino. Ya con eso, el espíritu somos todos. Entonces, no necesariamente tienes que estar tú ahí con tus manos, porque estas dos mujeres excepcionales también ayudan a su manera, de muchas formas. Ahí los invito a ustedes también. ¿Algo querías decir, Coralita? Sí, yo les quiero recomendar el libro de Gloria. Es una maravilla. La verdad, lo leen en un día, pero está lleno de magia. De verdad, se los recomiendo mucho. ¿De qué habla? Wow, de tu vida. De su vida, pero... ¿Cómo se llama? Orgasmos espirituales. ¡Ay, orgásmicos! Orgasmos. ¿Y luego aquí qué dice? Encuentros vividos en el ahora. Está padrísimo, de verdad, se lo súper recomiendo. Muchas gracias por hablar de él. Les voy a decir que yo fui epiléptica porque así escogí cuando era niña, porque vivía en el miedo. La acción es buena, acción y canta, pero vivir en el miedo de que no soy nadie, me van a pegar, me van a hacer, me van a tornar, te duele la panza. Si a ustedes ahorita con esto les está doliendo la panza y no pueden respirar bien,
Créanme, ustedes pueden resolver eso. ¿Cómo? Vean la naturaleza y que sea en el momento lo que viven. Y esto es lo que este libro es. Cuando me salí de esa epilepsia, ¿cómo? Alguien viene y me dice, te vas a curar con, mi medio hermano Antonio, te vas a curar con el poder de tu mente. Y tiré la medicina y le jalaba en el toilet. Y cada vez me dijo él, vas a decir, cada día estoy mejor. A ver, digan. Cada día estoy mejor. Dígalo con la mano en el corazón. Cada día estoy mejor. Pues entonces estás. Y ya. ¿Y qué pasa? Me salgo de eso y ahora veo todo así como que súper de cámara lenta. Los pajaritos, los oigo. Y ellos me oyen a mí. Esa es la cosa más divina. Empezó con una flor. Hay un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Ese, allí, él es el que me enseña, Robin Sharma, a empezar a ver una flor así y que te metas en ella. ¿Y qué creen que pasó después de un momento? La flor me empezó a hablar a mí, de un momento, de meses, quiero decir. La flor me empezó a hablar a mí, porque si tú admiras, la admiración hace que tus meridianos de luz se abran y el creador que te está respirando, porque ¿quién más? Empieza a entrar esa luz en ti y tienes esos poderes que ellos también tienen. Y que ellos ya decidieron ser felices, nosotros podemos decidir no serlo. Ellos ya no, ya decidieron. Y la flor me empezó a decir, tú también estás hermosa, porque si yo estoy observándole al abuelo y veo sus venitas, entonces me pongo en el momento, en la posibilidad de que sea al revés también. Por eso, apreciar y escuchar es todo lo que necesitas para cuidarte. O sea, en lugar de decir cuidarme, porque eso implica que hay algo de malo que tienes que cuidar, ¿qué tal si mejor dices, voy a vivir plenamente? Y entonces vas a vivir en un orgasmo espiritual continuo en cada cosa que hagas. ¿Y qué me empieza a pasar? Empiezo a temblar de la felicidad porque yo sé lo que es estar muerta en vida. Y ahora sé lo que es vivir viva y morirme viva, porque así va a ser. Y empecé a escribir en mi iPhone todo lo que me pasaba y lloraba. Es que este árbol está precioso. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué es tanta perfección? Y así, y me empezaron, y me empezaban a salir las palabras en poema cuando estaba en estado orgásmico. Y ya después de que pasaba, ¿qué pasó aquí? Entonces, me sale en prosa. Y después de prosa que me expliqué qué pasó, pues no venimos a compartir. Entonces, lo comparto en un llamado a la acción. Este libro está dividido en 5 partes. Decide ser feliz, mantenerte feliz, pase lo que pase. Pase lo que pase. Como yo, porque claro, cada quien lo ve de diferente manera. Yo les doy mis herramientas y si son seres humanos igual que yo, sí les van a servir. Y luego al final se llama misterio y fe, porque me ataca un gato la cara. Y yo de la fe que tengo no me quedó ningún rastro de nada. Léanlo, están en todas las librerías de México. Pero lo que más quiero es darles este instrumento para que se salgan del miedo, entren al todo se puede, cuídense, pero de la manera y de la perspectiva desde el sí, como bien, me instruyo, ¿Qué cosas puedo hacer para fortificar mis pulmones? Aprecia, aprecia, aprecia. Ya con eso, tu sistema inmunológico sube y todo lo vas a apreciar de súper buena manera. Y luego está este otro libro que no lo has leído, espero que lo leas. Este se llama Mis sueños no son negociables y va con este después. Porque una vez que ya sabes ver todo así orgásmicamente, ya mira, tus sueños no son negociables. Y aquí explico cómo me hice independiente económicamente en un segundo en Japón, wow. Tokio. Y sí, muchísimas gracias por esto. Gracias. Mis amiguitas necesitan irse a México ya, no les quiero quitar su tiempo. Muchas gracias por estar. Mañana a las 7:30 aquí estaremos con Wim Hof y el método de respiración que a mí me ha dado en 5 semanas la habilidad de subir las escaleras 2 en 2 corriendo. Yo soy muy sana, sin embargo, no podía subirlas así corriendo. No sabía que podía, quiero decir. Y Wim Hof te dice, deja que tu cuerpo haga lo que sabe hacer. Si te volviste 50 trillones de células de 2 estando en tu madre y no hiciste nada, tampoco es nada. Ahorita con el COVIDito no hagas nada.
Nada más acuérdate que eres ese poder divino, como el cobitito, ya no le tengas miedo, ya vas a saber desde la perspectiva qué hacer, fortificar tus pulmones, come bien, duerme bien, aprecia, admira y escucha. Y ya, no tienes que gastar nada. Apreciar, 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 va a hacer que el miedo se derrita. El miedo es bueno. Si lo tienes, tienlo, no pasa nada. Derrítelo, admíralo, aprécialo. ¿Por qué tengo miedo? Porque no estoy bien instruccionada, porque no estoy bien informada. ¿Cómo me cuido? ¿Con miedo? No. O sea, te puedes poner 300 máscaras y estar súper encerrada y te va a dar un infarto si no sales a pensar que todo está bien. Si todo te va a dar miedo, tu sistema nervioso va a atacar a tus pulmones, a tu corazón, a tu hígado, a no sé qué. Te va a dar una epilepsia como me dio a mí. Si eso quieres, no está ni mal ni bien. Es tu decisión. ¿Qué decides? Pero se siente padre ser feliz, ¿no? Claro. ¡Qué pinche vida! Que tengan un buen día. Y como siempre, vamos a despedirnos con la canción. Tú decides ser feliz, mantenerte feliz, pase lo que pase. En cada respiro. Nos vemos, chicos y chicas. Bye bye. Bye bye.